Si no sirvo, me sacan. Un saludo, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien. De maravilla. Según las circunstancias. Bueno, estaba viendo ahí y leyendo los comentarios que han puesto ahí, porque yo no sé quién manejo esto. Para ver la opinión. Y han sido muy poquitos, dos o tres o cuatro personas que han opinado en favor de Alexander Otaola. Y creo que uno o dos que me dijo Juan que no le aceptó la opinión y lo borró, porque son personas que se expresan de una manera prosaica o grosera. Y este canal no es para prosaicos ni groseros. Usted podrá tener su opinión siempre y cuando usted la haga saber de la forma y la manera más culta que para el nivel de educación que usted tenga sea posible. Bien. En el caso de Otaola, parte 2. Dejé la oportunidad, si no sirvo, me sacan. Porque cogí una cantidad de views tremendo eso ahí. Yo le dije en una ocasión, y he dicho en varios videos míos, que cuando yo quiera que este canal se vaya viral, yo sé cómo hacerlo. Y los que me conocen a mí de Andilé, de años en el condado de Miami-Dade, lo saben. Ellos saben que yo estoy siendo sutil y muy calmado, que yo no me caracterizo por eso. Bueno, para los que han entrado nuevos en este canal, les cuento que yo estuve presentando televisión 25 años en el sur de la Florida, en varios canales de televisión del condado de Miami-Dade. O sea, no soy nuevo en esta plaza. A contrario, ni los políticos viejos, que yo los he enfrentado siempre, toda la vida, no se atreven a hablar de mí. Nunca lo han hecho. Claro está que cuando alguien se expresa de Montoya de una forma negativa o prosaica, es porque desconoce todo de José Montoya. Todo lo desconoce. Para los practicantes de la religión de Yoruba y Bantú y ancestrales, este canal es un canal de información religiosa y social. Y siempre yo apoyo todo lo que yo manifieste o analice en las cuestiones espirituales. ¿Por qué? Porque todo el ambiente y todo lo que usted está viviendo forma parte de lo espiritual. Porque nosotros somos espíritu y naturaleza. Y por lo tanto, cuando usted sabe llevar muy bien ese linaje, pues usted es salvado. Lo primero que debe de tener en cuenta un ser humano es su ambiente. Y ese ambiente que lo rodea a usted, que es el que le afecta inmediatamente, pues todo lo que a usted le ocurra está marcado dentro de las prácticas yoruba como un pataquí o odu o odum, porque es el pataquí la prueba de la existencia de una situación, de un problema que se vivió y por lo tanto quedó marcado ahí.
el sacerdote de la región de Yoruba, Ibantú o Mayombe, utiliza esas marcas, esos hechos, esa historia, para buscarle solución a los problemas que tiene una persona. Porque cuando hubo un problema, se buscó una solución. Por lo tanto, ¿cuál fue la solución de tal problema? Fue esta. Y eso fue un precedente en el ambiente del sur de la Florida, del condado de Miami-Dade. Les cuento algo. Cuando yo llegué al condado de Miami-Dade, o Miami, cuando aquello no se llamaba Miami-Dade, se llamaba Metro, Metro-Dade, y no había alcalde fuerte. El primer alcalde fue Alex Penela. Cuando yo llegué, en el condado de Miami-Dade creo que había unos 380 mil o algo de eso de residentes. Ahora las ciudades de Hialeah tienen más que eso, solamente la ciudad de Hialeah. Y cuando se votaba, claro está, el ambiente era un ambiente de respeto. Y no habían tejimanejes, broncas, sacándose trapo sucio y toda esa puerca que se está viviendo hoy en día en la política. Y cuando nosotros llegamos tuvimos un pequeño problema, los que somos marielitos. Llegué en el 1980, mayo 27. Que conjuntamente con nosotros, las personas que éramos medios malos, no vamos a decir bueno, ni malo, que malo, malísimo, requete malo, sino en término medio, así como no well done, sino medio, llegaron un grupo de individuos que eran malísimos, asesinos y criminales. Bien, el acto o el hecho de que usted sea malísimo, asesino y criminal, no significa de que un individuo corriente, ahí del medio, no te dé respuesta. La única diferencia que existe entre uno y el otro es que este no es un asesino ni un criminal, pero hace lo mismo que tú en el momento que lo tengas que hacer. Y estas las personas, ya esas que eran pasivas, de paz, tranquilas, trabajadoras, dedicadas simplemente a su familia y a su casa, ¿cuál fue el problema que tuvimos aquí? Ahí en el condado Miami-Dade. Bueno, todos los días amanecían 18, 15, 20 muertos. En los Everglades, en los canales. Cementados los pies en el río de Miami. La policía corrupta en aquellos tiempos. Jueces corruptos en aquellos tiempos. Recuerdo el famoso caso de la escoba barrendera. Creo que fue la escoba barrendera cuando capturaron a una serie de policías que eran individuos que se dedicaban a asesinar a los narcotraficantes, quitarle la droga, y en otros casos habían una cantidad de jueces que fueron también arrestados porque estaban en coordinación con los narcotraficantes. Y aquello fue espantoso, la corrupción. Cuando estamos hablando de estos viejitos que se tienen que ir a dormir, señores, nosotros somos quienes sabemos todo y quienes hemos visto todo. Pero estos viejitos, como por ejemplo yo soy un viejito,
yo soy canoso de herencia, pero bueno. Estos viejitos, en un momento determinado pudimos haber sido los de a pie, de buena gente que trabajaban, o podíamos haber sido de esos del medio que estábamos entre lo bueno y lo malo, que no eran santos, y estaba el malo malísimo, podían haber sido malo malísimo, requete malo, pero con un H tremendo, y ahí libró y pasó y está vivo y suelto. De eso existe mucho en Miami. A eso yo le llamo leones dormidos. No, dormidos no. Están en el embeleso. Como así, pero moviendo los ojitos así, como diciendo, deja que te mande, que te voy a tragar completo. Eso existe. Se lo digo yo que lo conocí. Bien. Pero ¿cuál es la diferencia de hoy en día? Bueno, la diferencia de hoy en día es que lo más denigrante de un hombre, y cuando me refiero a hombre me refiero a humanidad, es que por beneficios propios vaya en contra de su propia familia o en contra de su propio pueblo. Tratar de socavar a la familia o tratar de socavar a su pueblo. Y para mí, algo extremadamente miserable, pero miserable, es que sentado en un asiento, así como estoy yo y están otros, se dediquen a buscar la forma y la manera 100% de que su pueblo sea socavado por hambre, necesidad y miseria. Por simplemente tratarse de que a usted no le gusta quien esté gobernando ahí. Sacrificar a todo un pueblo para venir a tratar de hacer política en contra de un gobernante. Si es que realmente no lo está haciendo, pues claramente por beneficios propios, y es una pantalla, que se trata de la mayoría de los casos. Yo he visto a personas anticastristas en Miami enriquecerse, señores, hasta la médula con la política cubana. El anticastrismo, que vamos a tumbarlo, que vamos a acabar, que ahora sí, que en los 90 Fidel revienta, que si se acabó el mundo, las manifestaciones, la calle 8 llena, full, hasta los mamelles. Recuerdo a Armando Pérez Rora, que era un locutor que tenía una influencia horrible, jamás en la vida. Alexander Otaola, se puede pegar a los verdaderos influyentes anticastristas que habían en Miami, que nunca, por cierto, hicieron nada. Llenaban el tinglado, se beneficiaban de la popularidad, controlaban la media, como Radio Mambí en aquellos tiempos, pero no pasaba nada. Eran obras de teatro, análisis, la mesa redonda. Recuerdo a Juan Amador, Agustín Tamargo, Armando Pérez Rora, Jorge Mascanosa, Nino Pérez Castellón, que todavía sigue dando muela por ahí, y toda esa ese tinglao que había formado ahí, que se había montado en Miami, pero nunca pasaba nada. Y pasaban los años, pasaban las décadas, y ellos enriqueciéndose. Muchos sacrificándose, incluso hasta aportando, haciendo y esto y lo otro. Otros entrenando ahí en los Everglades,
que si para tumbar, que y demás, y etcétera. Bueno, no está de menos decir que habían personas que de verdad que lo hacían de conciencia, que estaban en contra del régimen en Cuba y estaban dispuestos a cualquier cosa, pero estaban atados de pies y manos. Recordemos que la cuestión de Cuba y los Estados Unidos es una cuestión de un tratado que se llevó a cabo cuando la crisis de octubre, y ahí se firmó entre la antigua Unión Soviética. Y aquí, desde aquí no se puede hacer nada. Yo no acabo de entender cómo acá en los Estados Unidos de América está permitiendo de que existan personas que estén incitando por las redes sociales y en programas de televisión y de radio. Y yo no sé cómo es que YouTube, o sea, estamos hablando de YouTuber, y yo no sé cómo YouTube no lo censura y no le cierra los canales cuando están llamando a la insubordinación, a quemar, a asesinar, a matar, a cosas horribles allá en Cuba. Yo no acabo todavía de entender a estos hipócritas que controlan la política norteamericana. Porque para unas cosas que es una sencillez, le van para encima y barren y acaban con medio mundo. Y las cosas peores, no les importa, no les interesa. Porque toda la vida ha sucedido que todo aquel que atentara o hiciera o tratara de hacer algo desde el territorio norteamericano contra Cuba, era arrestado inmediatamente. Tú podías estar haciendo todo el paripé que tú quisieras ahí en los Everglades, tirando tiro y practicando y todo eso, como el Alfa 66 que pasó a la historia hace 10.000 años ya, y siguieron ahí con su cosa y todo ese tipo de cosas. Y bueno, eso lo hace cualquiera. Mire, acá yo vivo en el norte de la Florida, en un condado, o sea, vivo y tengo el reino en otro condado también, donde aquí cuando usted tiene más de 2 acres de tierra, usted puede tirotear ahí todo lo que le dé la gana. Formar un tiroteo ahí, eso no está autorizado. Bien. 5 embargo, también me he dado cuenta que cuando un video está cogiendo una velocidad tremenda, inmediatamente se para. Es como si le pusieran un freno total, que no dejan que siga avanzando. ¿Qué significa todo esto y esta ambigüedad o este cantinfleo? Es que aquí todo es conspiración, y que la conspiración sea el resultado de una verdad o de una mentira. Les cuento que, y les dije, de que cuando llegué en el año 1980, 300,000+ personas eran los que residían en el condado de Medellín, y hoy hay 3 millones, no sé cuánto, casi 4 millones, y cada día crece más. Yo creo que hay más de 4 millones, 4.5 por lo menos, con la llegada de lo que se ha metido ahí en el sur de la Florida, en el condado de Miami-Dade, con toda esta saga de fronteras abiertas. En los últimos 20 años, 15 años, vamos a ponerlo así, han llegado una serie de individuos o personas acá o de Cuba, que claro, están acostumbrados a la televisión cubana, y allá veían a fulanito menganejo. Cuando vienen aquí, pues siguen viendo lo mismo, o sea, no cambia. Quieren seguir viendo los mismos artistas, el mismo bochinche, la misma cosa, la misma afil. Por lo tanto, eso es una cuestión de un pataquío, una historia regional. Entonces, Cuba, el condado de Miami-Dade, esa es la provincia número no sé cuántas provincias hay en Cuba ahora. Las que hayan, creo que son 17, no sé cuántas. No estoy seguro de eso. Bueno, pues agréguele una más. Esa es el condado de Miami, y después agrégale otra a Tampa, ¿verdad?
Esas son las provincias coloniales de Cuba. Bien. ¿Quién es este Otaola de allá de Cuba que se hizo aquello que si tú no sé, en la radio, en la televisión, allá de la juventud, de esto, apoyado el régimen, lo que fuera? Bam, bam, bam. Y lo que la mayoría de los cubanos son. Allá todo el mundo es comunista y nadie es comunista. Allá todo el mundo de la juventud y nadie es de la juventud. Del partido y nadie es del partido. Pero hay de conciencia, claro está. Pero la mayoría es, bueno, a mí, ¿qué más me queda que tener que coger aquí esto? Bien. Y llega aquí este y se incorpora el Otaola. Y se incorpora como se incorporaron todos los otros de que allá en Cuba hacían programas ahí de televisión. Y claro está que con el tiempo, con los años, el cubano, los que llegamos aquí en el año 80 y los de antes, y principalmente vamos a poner los del 80, al poquito tiempo ya no le importaba nada que tuviera que ver con Cuba. La adaptación fue que ya a los dos años, al año y pico, los dos años, usted no sabía quién era un marilito. Por el glamour, la forma de vestir, la adaptación. Incluso hasta el vocabulario cambió. Eso es una cuestión de genética. Es como algo así de que los espíritus de antes no estaban tan cruzados. No estaba tan cruzado, era tantas mezclas y como que recogía la chispa rápido y entraba en caja. O de un 17 o Baife, siempre estoy repitiendo eso. Sí, recordemos que cuando usted no es original, ya como que al volverse genérico ya no es lo mismo. No quiero apretar. No quiero apretar. Que este viejito que se tiene que ir a dormir. ¡Es horrible! Ustedes nuevos, que llegaron ayer, no me conocen. Ustedes no saben que el hombre más odiado que existía en Miami y más amado, como decía esta revista, tengo que sacarla siempre para los nuevos que llegaron ahí, que dicen que es donde yo salí. Siempre, vaya, disculpándome con los viejos aquí. Esta revista, Love Internacional, que se publica en 11 idiomas, bueno, me dedicó 11 páginas, ¿eh? 11 páginas, no 8. José Montoya. ¿De dónde yo salí, no? Está bien. Y aquí en el último párrafo dice... Aquí, ahí están mis manos, con los caracolitos. Que José Montoya, ellos sí tienen, vaya, están completamente seguros que José Montoya es en Miami la persona más odiada y más amada que pueden haber tenido conocimientos en sus investigaciones. Odiado por los que yo quiero que me odien, porque soy insoportable. Y le saco la beta a quien yo quiera. Pero cuento con un equipo de investigación de décadas. Y de Odum, que tengo ahí guardado, los pataquíes que tengo guardado ahí. Que les recuerdo que hubieron 4 muertos el día en mayo o en junio del año 2011 por querer venir a colarse a mi casa a buscar esos récords. Búsquenlo ahí en las noticias. Por los conocimientos que yo tengo de causa de todas las cosas. Cuando yo hablo de lo por lo que he visto, yo no hablo por lo que escucho de nadie. Y cuando yo hablo o apoyo algo, es porque tengo la plena seguridad de que esa persona no es un mentiroso, ni es un calumniador, ni que está viviendo de la mentira.
sino de la verdad, por dura que sea. Bueno, resulta ser que parece que como las mezclas en Cuba, me quedé ahí en esa pausa, son tantas las razas mezcladas ya, que ya no, el cubano no se sabe en realidad por el ADN y los porcentajes que tienen de ADN casi parejo, y uno un poquito más alto, el otro menos alto, es un ADN cosmopolita, y por lo tanto el pensamiento funciona según la cultura y el gen. Entonces no está fijo a un ADN con mayoría de porcentaje, como por ejemplo este, en mi caso el ADN me dio de que yo soy 60% portugués y 60% portugués, 39% español, vasco y 1% italiano. Significa que cuando el cerebro mío va a funcionar, echa a funcionar, se mueve entre portugués y español. Entonces, mete un cruce, cambia, pero siempre se trata de los primeros colonialistas. Los primeros colonialistas, independientemente de Inglaterra, ¿no? Entonces ese más o menos está en onda, porque no se sincroniza tan rápido, tan fácil. Pero cuando usted tiene 27 tipos de ADN, un 8% de negro, un 4% de alemán, un 7% de africano allá de Angola, no sé cuánto de español, más esto, y es una tonga de ADN esa ahí de porcentaje que no sabe para dónde va a coger y se pone como la gallina turuleca. Y no sabe para dónde va a coger el pensamiento. Pero no se les va la imagen del costumbrismo, de la charlatanería, de la chismosería, del tillatía, del araye, ofo, aro y tulumalingüe. Entonces, dicen que no sé quién diablo habla siempre para el monte, creo que el lobo, el qué sé yo, iba a decir cocodrilo, pero no, la... no, enseguida reaccionó la parte mayoritaria del 60% de Pontué, fíjense, y dice, no es el cocodrilo, pues es que el cocodrilo no vive en el monte. Y entonces, ¿qué es lo que van a buscar? Pues simplemente la pérdida de tiempo. La pérdida de tiempo. Nada que nos enseñe algo que sea valioso. Mire, yo he analizado a Alessandro Otaola y voy a demandar mis abogados y el abogado, unos jóvenes ahí, esto y aquello, bla, son jóvenes que están comenzando, son abogados estos jovencitos que están ahí al lado de él, qué sé yo, a lo mejor se benefician su billetico, su jugada ahí para defenderlo, lo que sea, va. Yo me acuerdo que los abogados míos, nada más que lo único que les faltaba era la capa roja, tenían tarro y rabo, eran diablos, ¿no? Son diablos. ¡Son horribles! Hasta yo mismo se los digo en sus caras. Y me dice, oye, compadre, pero de verdad que tú eres un tipo que no cae verdad por mentira ni mentira por verdad, ¿no? Entonces a la gente le cogieron miedo a Otaola. Porque si demanda, que si no sé qué cosa. Ustedes no saben que cuando usted se manda y entra en una corte, usted puede entrar demandando y salir perdiéndolo todo. Usted no lo sabía. A mí una vez hubo un negro
en el año 1992, que me acusó de que yo lo quería asesinar. Y se buscó un testigo ahí, o dos, de un edificio de un barrio de los afroamericanos. Y decían que yo entré en esa casa, en ese edificio, que eran de afroamericanos nada más, pero él vivía ahí. Era un cubano negro, él vivía ahí. Y que yo entré con un arma de alto poder, metiéndome en la casa buscando al tipo. Y a mí la policía nunca me fue a arrestar. Llegaron, claro está, y me pusieron una orden de que tenía que presentarme en la corte, incluso hasta ni me registraron la policía, no me hicieron una acusación, pero tenía que presentarme en una corte para determinar si iba a un juicio o no iba a un juicio. Y cuando yo llegué a la corte, ya habían tres abogados míos, y tres abogados ahí. Los conocí porque cuando miré por encima le vi los tarros de diablo que son. Y entonces, míralos allí. La jueza, cuando estaba el individuo exponiendo el caso, no sé qué, para ella determinar si ponía la orden de eso, ¿no?, de restricción, alejamiento, eso, mientras se procesaba el caso o la acusación, si tenía mérito, si un gran jurado determinaba que sí, que me tenían que llevar a la corte o no sé qué. Le dice al acusado: usted es amigo de fulano de tal, y le nombra un nombre. Dice: bueno, yo lo conozco. Yo no, ¿lo conoce o es amigo de él? Bueno, sí, él es mi amigo. Este caso se cerró. Terminado. Simple. Porque usted está aquí cumpliendo una orden de ese señor que es enemigo de este señor que está aquí, José Montoya. ¿O es que usted cree que nosotros no sabemos quién es José Montoya? Terminado el caso, se puede ir, señor Montoya, esto no... Lamento que usted estuviera aquí. Y el hombre dice: ah, yo no sé qué, y se va. Y dice: no, usted no se va. Usted se queda aquí porque ahora usted va a pagar todos los gastos que han habido aquí de corte. Una cosa que tienen que tener presente las personas es que aquí, cuando usted entra en la corte, aquí no hay influencia que valga. Si es que de verdad, usted no es un influyente. Y para ser influyente, que sea capaz de entrar en los predios de una corte, no se trata de un cualquiera, sino de aquello que oscuramente ni se conoce, ni se sabe, ni se ve. Por cierto, el muerto con le dio tanta complacencia a Otaola que se creía que tenía esas influencias horribles aquí como para ser alcalde del condado de Miami-Dade. Y lo único que ha hecho es demostrar con esos veintipico mil o no sé qué de votos, es que quienes están votando por él son precisamente estos cubanos que llegaron los otros días y ya se hicieron ciudadanos americanos. Son los que pertenecen a su época. Recordemos que yo no estoy hablando sandeces. Aquí podemos agarrar a una persona cubana de las últimas generaciones y analizar el ADN, y lo tiene cruzado 87 veces. Y por lo tanto, recordemos de que el espíritu de la persona se adapta
está la circunstancia y el ambiente. Y por lo tanto, tira para el monte. Pero usted sabe qué es lo que ha demostrado esa cantidad de que no es de influyente, no tiene ni un pelo. Ese fue el peor error que hizo Alessandro Otaola. No es de que sí, porque a mí no me dio una entrevista ni me dejó de dar una entrevista. Cuando yo me refiero a que no se puede estar subestimando a los de verdad influyentes, no me refiero precisamente a José Montoya, sino me refiero a los que pueden hacer la diferencia en cualquier cosa en una comunidad. Y usted buscarse la mala voluntad y el odio de todos esos que pueden ser la diferencia es el que lo acaba con usted. ¿Qué es lo que sucede? De los 4 millones ya de residentes que existen en el condado de Miami-Dade, que lo representa el alcalde fuerte de Miami-Dade, sea Levín, Alex Penela, Juan de los Palotes, Bobo, que se haga y se postule, quien sea. 23,000 no representan para nada de los votantes registrados de ese condado, nada. Y eso es precisamente lo que le está demostrando a los que en un momento determinado creían que él era influyente políticamente, de que no funciona, que no sirve para nada y que no tiene seguidores de verdad como para influir en unas elecciones. Nótese que en las elecciones pasadas él estaba de bombos y platillos y los políticos entonces estaban metiendo ahí. María Elvira Salazar, Guaniquito, Periquito Tron le dio ahí una entrevista ahí, no sé qué, bla bla bla, porque creyeron que era influyente por los no sé cuántos suscriptores que tiene ahí, que yo no sé si son de verdad o de mentira. Pero esta es la prueba de que llegó su final, porque los republicanos lo tomaron en cuenta, lo están tomando en cuenta. Los republicanos lo están tomando en cuenta. No. Mire que no fue ayer como hoy. Y la cosa está peor porque la influencia de las acusaciones del régimen cubano con relación a su lista de terroristas y de no sé qué y de todo ese ambiente que se está viendo. Recuerden algo que ustedes lo saben y tienen que tenerlo siempre presente: cuando el barco se está hundiendo, las ratas se lanzan al agua, señores, y el barco de Alessandro Otaola está a media agua y con la popa ya metida dentro del agua. Esto es cuestión de Odum 17 o Baife, Pataquí Enseñanza, Años Vividos, Odo y Aremún, Juventud y Vejez. Y les voy a recordar algo a los que se están refiriendo los viejitos. ¿Usted ve la energía que yo den? Usted ve, y ahí he presentado, tengo cientos de coberturas de prensa, por horrible, por precisamente Otaola se queda chiquito conmigo, chiquito, pero chiquitico, cuando yo estaba en mi programa de televisión. Este viejito, ahora, es cuando está sabroso de verdad, sazonado. Yo tengo una clase de energía y una mente más clara que el agua de esa que se venden en la botella, embotellada. Con una memoria espantosa. Que incluso yo ni te cojo papelito, ni te miro un teleprompter, ni te para decirte dato por dato.
quitará la pena una tercera ronda, bueno, eso depende de ustedes, de que compartan estos videos y que se hagan virales para entonces nosotros poner esto aquí en orden de verdad. Así como aquello de verdad, verdad, San Juan de Dios vive en la loma, de verdad, verdad. Oye, Viriyumba vive en loma, de verdad, verdad. San Juan de Dios vive en la loma, de verdad, verdad. Y deja que venga el temporal, que yo soy Matojo. Que Dios solo finalado los dos mares lo bendiga a usted y a toda su familia.